Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Abierto. Esta noche nos acompaña Suso Basterrechea, concejal de Cultura, Educación y Universidad. Muy buenas noches, Suso. Sí, buenas noches. Voy a empezar la entrevista preguntándote sobre la programación cultural en los próximos meses, especialmente de los principales espacios culturales como son el Teatro Jofre y el Auditorio de Ferrol. ¿Qué planes hay? Bien, pues nos tenemos dos, tres líneas fundamentales. Por una parte, tenemos una programación que tiene que ver con vamos a decir así, a mayor calidad de posible y además trabajando cada o internacional, a nivel internacional, referenciando a Ferrol dentro de las artes escénicas. Creo que además lo estamos consiguiendo en un tiempo récord, se está falando moito no conxunto do país do que está a acontecer en Ferrol. Hay actuaciones de gente de un nivel, de una presección no solamente estatal, sino a nivel internacional enorme, como puede ser el caso de Imelda May, como es Quique González, Elena Agoda también es Fitimens, grupos todos ellos de una enorme trayectoria y que continúan o que ven siendo la programación de los últimos meses, ¿no? Quiero lembrar la presencia de Malikian, de Juan Perro, así como o ciclo Ana Raíz que con Carmen París, bueno, una serie de un nivel creo que mayúsculo, ¿no? Y después también, al mismo tiempo, dos aspectos fundamentales, a promoción que a nos obliga a trabajo con los grupos locales, con los agentes culturales creativos locales, que próximamente tenemos a continuación de un primer concierto de grupos que tuvo lugar en un auditorio, donde estaban Fire Street Bums, estaba también Sanford Music Factory y Polisson. Pues ahora tenemos un nuevo concierto con Carrero Bianco, Bar 74 y Secret Horse, que siempre digo malo nombre porque uso malo en inglés. También trabajamos con otros grupos locales como fue Lenda Ártabra, Tempo 4, fai pocos días actuó Windom Pain. Bueno, en fin, de alguna manera o trabajo con los grupos de la ciudad, con los grupos de la comarca, mejor dicho, y además también una cosa que para nosotros es importante desde que llegamos al gobierno, que los centros culturales sean herramientas útiles para el conjunto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera, nos atopamos fue o auditorio, o Jofre, pechado a distintas actividades asociativas y, sobre todo, un elemento fundamental que hay en la ciudad, que es el conservatorio, donde quiero lembrar que estudian más de 500 rapaces. Nos lo que fixemos fue darle cabida a esa programación, a esas actividades que atopan agora no auditorio, fundamentalmente, una herramienta especialmente útil. También creo lembrar que pusimos en marcha un programa que para nos es muy ambicioso, ainda que a coste cero para el concello, pero que creemos que o aproveitamento de los recursos del concello y además da sentido a una instalación que estaba infrautilizado, que es los concertos que un domingo de cada mes tienen lugar no auditorio, a las 12 de mediodía, por parte de la banda municipal, que tenemos una magnífica banda municipal, la banda Ferrolá de Música, de un nivel excelente, y que de alguna manera ahora pueden disfrutar a coste cede, porque son actividades de balde, por el conjunto de la ciudadanía. Una perfecta propuesta, un domingo a mediodía, gratuito, ¿no? Yo pienso que sí, además pienso que, vamos a ver, una combinación que creo que resulta acertada, primero, porque cuando yo llegué nos topamos con un auditorio que tenía una programación que viña a tener un concierto al mes, o sea, una infrautilización total, ¿no? Sí. Siendo un auditorio un auditorio vale amplio y demás, ¿no? Entonces, y además esclavizaba mucho la programación, porque de alguna manera había que poner a la fuerza un concierto al mes allí. Cuando agora, pues de alguna manera utilizamos de manera simultánea o de manera indistinta o Jofre o auditorio según se ajuste más a la propuesta concreta escénica. Nos atopamos que auditorio tenía una sala de ensayo donde actuaban y ensayaban la banda municipal todas las semanas y sin embargo nunca tiñan tido una actuación en ese espacio, o cal era absolutamente ilógico porque no hay ni gastos de transporte ni nada, y que además tienen unos seguidores claros dentro de la ciudad y que, vuelvo a insistir, era simplemente una actividad que se fai con recursos propios do concello y que está teniendo una muy buena acogida.
Seguimos hablando de cultura. El próximo mes de junio comienza la exposición Camiño Inglés. ¿Qué nos puedes contar de esta exposición? Ben, esto tiene lugar en el Centro Carballo Calero. Nos también teníamos a obliga de regular de alguna manera y de organizar y dar un sentido a los espacios expositivos de la ciudad. O Torrente Ballester, que en breve tenemos a mostra que do premio xa tradicional, premio Máximo Ramos de Grabado, o Centro Torrente Ballester é fundamentalmente un centro dedicado a arte contemporáneo, aunque va a haber novedades aquí, pero non me corresponde a mí anunciarlas, pero sí que é lo que espacio novo arte contemporáneo, e ademais vamos a ter unha sala de proxectos que vai dirixida fundamentalmente a exposicións fotográficas. Entendíamos que o Centro Carballo Calero tiña que ter unha programación estable, que non a tiña hasta agora, e que ademais esa programación estable tiña que alternar as necesidades lógicas do movimento asociativo e o movimento asociativo do barrio con unhas exposicións realizadas dentro do Concello. Quero lembrar que levamos o mellor dos fondos do Concello de pintura paisaxe con cadros de Sotomayor, Bello Piñeiro, Máximo Ramos, etc. Ali é unha exposición que iniciaba un ciclo que nos entendemos pedagóxico. É unha exposición que ten un carácter pedagóxico como reforzo a actividades realizadas polos centros educativos da cidade e que sigue unha estela que xa se iniciou con esa exposición que señalamos, cunha exposición sobre o ferrocarril feita polos amigos de ferrocarril, unha asociación sobre o mundo da abella feita por Aga, unha exposición sobre violencia de xénero feita feito sobre igualdade, máis que sobre violencia de xénero, sobre igualdade, feito en colaboración con IES Leixa. Temos esta exposición agora tamén de carácter pedagóxico, en concreto sobre o Camiño Inglés, e a posteriori, a la volta de vacacións, porque verán, ese espacio pues, non ten sentido manter exposicións pedagóxicas, va a haber outras exposicións marcadas por asociacionismo, a la volta de verán seguiremos con esa programación didáctica, de tal maneira que o Centro Carballo Calero quede como un referente de exposicións didácticas para o conxunto da cidade. Nada, la siguiente pregunta era qué programas didácticos iba a seguir, pero creo que ya me ha contado todos, ¿no? ¿Le queda alguno? Sí, en cuanto a exposición, sí. Ya nos comprometimos o ano pasado, bueno, a finales del año pasado, en pedagogía, para nosotros es fundamental, y son o concelleiro de educación y o concelleiro de cultura. Entón, entendemos que cada programa cultural ten que ter a maior implicación tamén con el mundo educativo. Hai un proxecto estrela xa en marcha, al marxen dos que estamos realizando, colaborando con as equipas de normalización lingüística, que é Teatro Congué, outros concertos didácticos e demais, temos en mente un ciclo de teatro a medias con Nadón. Vamos a recuperar aquel teatro para escolares, para institutos, que leva moitos anos realizando Nadón e que neu seu día o realizaban a medias o Concello de Nadón con el de Ferrol. Lo vamos a recuperar porque creemos que é bo, porque además non hai unha competencia de públicos, entendemos que cada quen ten su alumnado e que ademais significa un abaratamiento de costes tanto para o Concello de Nadón como para o de Ferrol, e polo tanto é unha boa xestión do diñeiro público. E incluso tamén temos aí, xa a volta de esquina, o 10 de xuño, un concerto que anunciaremos, ainda isto es primicia, donde, de alguna maneira, no auditorio, en este entramado de presentar toda a realidade cultural da cidade, pois levaremos un certamen, porque procuramos evitar o termo concurso, porque non hai premios, pero un certamen dos traballos corais que se están realizando en los distintos colexios desta cidade. E pasamos a hablar de música, outra das partes importantes do programa de cultura. Está ao lado da esquina já o mes de agosto, unhas fechas bastante importantes para Ferrol e súas festas. Se sabe já a programación, os grupos que van a ir, o tipo de música que nos vamos a poder encontrar ou cualquier tipo de actividade? Bueno, eu quero lembrar que eu non levo as festas, que as leva Beatriz Estallo, entón non coñezo, bueno, sei algo, pero non me corresponde a mí. Pero se sabes algo, já aprovecho que estás aquí. Non me corresponde a mí presentar eso. Agardo que sexan como ano pasado unhas festas dunha calidade incuestionable. É verdade que se xeneraba esa polémica, pero creo que a esquerda ten que aprobar pola calidade cultural. Temos unha obriga tamén pedagóxica e didáctica, e creo que seguirá sendo unhas festas de alto nivel. Eu que sí que quero rematar que nos rematamos a tempada con unha semana absolutamente extraordinaria, porque temos por un lado o 17 de xuño este concerto das bandas locais, tres das mellores bandas locais
que o 21 martes, ainda está para anunciar o cartel, pero temos un festival solidario que solamente se va a realizar en 6 ciudades do Estado español a la vez: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Ferrol. Creo que eso da conta da importancia de este feito, y además ainda non estamos en condicións de anunciar quiénes son os artistas presentes, pero puedo garantir que son artistas de primeiro nivel. Esto es un martes. O vendres tenemos una de las mellores artistas internacionais de música rock, que es Imelda May, que es un referente a nivel internacional y que va a traer público de toda a Galicia e incluso do resto do Estado, porque solamente hai dos datas no conxunto do Estado, que son Madrid e Ferrol, e o sábado, Quique González, que es un cantante rock, un cantautor rock absolutamente coñecido e que é moi demandado, además, polo público en xeral e polo público ferrolán en concreto, pues creo que rematamos outro semestre con un nivel musical altísimo. E estamos xa traballando e por anunciar que tenemos un segundo semestre igualmente de un nivel musical muy alto, donde volvemos a combinar o mellor de promocionar os artistas locais coa mellor oferta posible dentro das limitacións presupuestarias que ten un concello de Ferrol, que quero señalar que son as que son, traer os mellores artistas a nivel internacional, nacional, estatal e internacional posible, ¿no? E recuperar ciclos como Na Raíz, que nos parece un ciclo especialmente interesante. Ahora voy a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre esas negociaciones que están entre vuestro partido y el Partido Socialista. Según Ferrol en Común, proponía el cambio de la concejalía únicamente que usted se dedica a cultura y pasar al Partido Socialista a Universidad y Educación. ¿Cómo ve usted esta propuesta? A mí no me trates de usted primero, pero dito eso, vamos a ver, eu non son o portavoz da miña organización, ni son o alcalde, que creo que neste debate, nesta negociación, sobran ao mellor hai demasiadas voces, non? Eu procuro manter un perfil baixo, non porque non este implicado, que lóxicamente estou implicado, me incumbe. Eu lóxicamente me debo a miña organización, houve un pacto inicial que contemplaba estas áreas, me parece, bueno, que sensato falar de recuperar, por lo menos evidentemente non podemos manter unha crisis ou un malentendimiento, non me gusta falar de crisis, un malentendimiento permanente. Entón, todo o que sexa buscar solucións, pues me parece válido. A min, lóxicamente, estaba cómodo tamén con estas áreas e, por lo que teño entendido, podo garantir que me han chegado moitas mensaxes do mundo educativo que tamén se atopaban cómodos conmigo. Pero, lóxicamente, por enriba dos personalismos está que o conxunto do goberno funcione ben, e eu, en todo caso, entendo que calquer persoa que me sustituya, somos forzas de esquerda, sabemos da importancia da educación, e entendo que va a ser igualmente ben e todo o mundo va a estar contento. En caso que se llegara a esta negociación e se quedara, te quedas solo con cultura, ¿cambiaría algo tu programación? ¿Sería aún mayor? ¿Habría algún cambio? ¿Supondría algo? No, es decir, de alguna manera, a programación vendada por os presupostos. Eu teño claro que a programación ten que ir en incremento. Vamos a ver, eu sou unha persona activa, sou unha persona de acción. É dicir, eu me gusta pensar, reflexionar moito sobre as cosas, pero me gusta tamén reflexionar sobre a marcha, o sea, traballando. Veño das artes plásticas, estamos acostumbrados a esa frase que decía Picasso, existe a inspiración que me colle traballando. Eu procuro reflexionar en acción, non? Eu creo que o cambio cultural é notable, creo que a xente así o recoñece, me sinto moi respaldado e moi ben valorado na xestión que damos hasta agora. Bien, en esta xestión queda claro que hai un programa que é fundamental, que é o traballo cos nenos. É lóxico que cando levas dos concellerías como é cultura e educación a la vez, pois é máis fácil que ese intercambio se produza, pero indudablemente o que queda claro é que vamos a reforzar a programación que ten que ver con os nenos. E podo anunciar que a volta do verán temos un proxecto super ilusionante de carácter gratuito para o conxunto da cidadanía e que ten que ver fundamentalmente co mundo infantil e que va a prolongarse no tempo e que creemos que va a ser, bueno, iba a decir un pelotazo, non? Unha presión moi adecuada, non? Pero que va a ser especialmente ilusionante e unha novedade
máis no conxunto da cultura, que creo que va a ter unha acollida fantástica por parte das familias, non? Tendremos que esperar entonces. Sí, non moito. Eu son impaciente, me gusta anunciar as cousas rápido. Así me gusta. En cuanto a las negociaciones que estábamos hablando, esta coalición entre Ferrol, Común y PSOE, ¿cómo ves esta unión? ¿Ves que pueda llegar hasta el final del mandato? Por lo menos hasta los próximos años. Sí, eu creo que sí. Vamos a ver, eu procuro actuar con la lealtad y procuro que... Teño moi boas relacións persoais con membros das dos... É dicir, eu non fago distingos. Unha vez que estivo nun goberno, estivo nun goberno. Eu creo aí que ha habido, bueno, determinados males entendidos, determinadas cuestións que ao mellor ten máis que ver incluso con a comunicación que con problemas de fondo. Dito eso, é dicir, eu tamén onte, cando teño xuntanza, sempre propoño lo mismo, é dicir, de alguna maneira que haya unha comisión externa aos equipos de goberno, porque non queremos que exista debilidade, que as negociaciones sempre producen resquemores e desencontros e tensións, non? Eu entendo que ten que haber un equipo ou un grupo, non negociador, non é a palabra, pero un grupo de seguimento das dos organizacións que de alguna maneira se ocupen de limar esas asperezas. Dito eso, eu creo que nos estamos en condicións de gobernar, é mellor facerlo, lóxicamente, unha coalición co PSOE, por unha cuestión numérica, pero se algo pasara, se fora irresoluble, se esos problemas foran tan graves, pois creo que aínda con minoría, con moi pocos, a ninguén se escapa que seis concelleiros, un conxunto de 25 somos moi pocos, sí. Pero tamén a nadie se escapa que a aritmética va a exixir seguramente ese goberno. Eu estou preparado para gobernar esas condicións e, dende logo, tampouco me asusta o reto. Se me asustaran os retos, non estaría aquí. Hoy salía en la prensa un titular que decía un tercio de alumnos de los 10 colegios públicos acudía ayer a clase en protesta por los exámenes de reválida. ¿Qué opinas de esta situación, de la abstención de los alumnos? Me parece muy bien y aplaudo. Eu son un defensor do ensino público, creo que esta es una ley negociada, no negociada, é a palabra, feita directamente polo PP, que ten en contra, eu son profesor, ten en contra todo o sistema educativo, desde os sindicatos, desde os profesores, os profesionais, os alumnos e demais, e creo que é unha lei absolutamente arbitraria e imposta. E todo isto que ten que ver con reválidas, primero, condiciona a educación, porque eu que son profesor de segundo de bachillerato, sé o que é o condicionante de ter unha prova externa. Al final, a educación non consiste en unha nota, a educación é algo moito máis integral, ten moito máis que ver coa realidade persoal de cada alumno e creo que estamos cometendo, o cometemos todos, os profesionais, as familias, convertindo a educación unha cuestión numérica, meramente. E creo que estas reválidas avanzan en ese sentido e, ademais, xeneran desconfianza hacia o profesorado, porque o profesorado, vuelvo a insistir, o ensino público de Ferrol podo asegurar, podo garantir que é dun nivel altísimo. E así se demostran as pruebas de selectividade, donde o ensino público sempre saca unos resultados magníficos. E, polo tanto, o sistema público de ensino funciona moi ben. Cuestionar eso, tratar de mostrar que eso non é así, tratar de enseñarnos outra realidade, é unha estrategia destinada simplemente a minar a confianza da xente nos sectores públicos desta sociedade. Eu son un firme defensor dos sectores públicos, porque os sectores públicos, o ensino, a educación, a sanidade, etc., son as que garantizan que esta sociedade sea unha sociedade máis igualitaria e con un nivel de vida medio aceptable para todo o mundo. E que soluciones propondrías, entonces? Pois, dende logo, o que ten unha eu agardo que hai un cambio do goberno central, unha derogación inmediata da LOMCE e un proceso que garantice un sistema educativo a longo plazo, porque levamos moitísimo tempo asistindo a unos cambios, a unas variantes, a unas informaciones, a unos desinformaciones, mellor dito, que eu, como profesor, cada ano, pois parece que hai cambios diversos, unha negociación que implica a todos os sectores e que establezcamos unha lei educativa que teña unha duración moi longa e que sexa moi progresista e que contribuya realmente a xenerar unha mellora, se é posible, dese nivel educativo. Pero ten que pasar por unha negociación con todos os sectores implicados, porque non podemos estar cambiando, mudando a lei cada vez que hai un cambio de goberno. Por tanto, que sen que é unha lei con moita duración. O sistema educativo, a educación, non é un invento para xogar, non é un experimento para facer xogos con gaseosa, senón que é necesario esa estabilidade. E eu quero señalar
que bueno, cando todo el mundo se atopa enfrentado a una ley, por algo, Ese modelo anglosajón que nos quieren imponer, donde directamente, prácticamente, la educación consiste en generar elementos absolutamente productivos con un elemento economista, va en contra del desenvolvimiento del ser humano. Y nos creemos que la educación, que a base de todo, tiene que formar, sobre todo, porque al margen de los parámetros económicos, que todos sabemos que son fundamentales, hay otros parámetros que son fundamentales para medir a nuestra realidad en el mundo y, sobre todo, a nuestra existencia, que es breve y que, cuanto más plena, completa sea, mucho mejor, ¿no? Estos días, los estudiantes de los dos últimos cursos de los grados que se imparten en la Escuela Universitaria Politécnica de Serantes tienen la oportunidad de poderse acercar un poquito más a este mercado laboral. ¿Cómo ves, una vez terminado los estudiantes, este mercado laboral, las prácticas, los exámenes, los estudios, cómo afrontar la vida laboral? Ben, ¿lo ves difícil? Vamos a ver, en primer lugar, eu creo en la vocación. Hice en Belas Artes, eu son fillo de militar, dentro de mi familia supuestamente ten estudios moito más enfocados a una supuesta solución económica. O primero que quiero transmitir aos pais, eu son profesor de bachillerato artístico, en xeral, creer en la vocación. Es decir, si conseguimos vivir de aquello que nos gusta, hemos ganado muchísimo para conseguir la felicidad en nuestra vida. Yo quiero recordar que la inteligencia, para os digo, será a búsqueda de la felicidad. Dito eso, lógicamente hay un mercado laboral muy cambiante en el conjunto del Estado. Mi compañera, a miña muller, es ingeniera técnica naval. Eu lembro cuando a esas ingenierías de Serantes terminaban moitísimo rematar la carrera porque viñan a buscarlos con moita antelación. Cando estaban rematando a carrera, os iban a buscar xa un mercado laboral. Eso ahora es un poco difícil. Parece que forma parte do pasado. Sí. Eu primero agardo unha cousa que necesita Ferrol, é carga de traballo. E esa carga de traballo do naval, que é un sector fundamental, outras ingenierías, que son sectores fundamentales para Ferrol, ten que ver sempre con a investigación. Nos entendemos que para que a universidade teña unha implantación real en Ferrol hai que vincular esa investigación, ese nivel, porque estamos falando de alta tecnoloxía e estamos falando de alumnos con altas capacidades, ten que vir a construcción da man de ese nivel, de esa preparación. E, por lo tanto, estamos seguros que para que Ferrol teña futuro, esa saída laboral ten que darse da maior maneira, da forma máis directa posible, e ademais nos que queremos que esta cidade medre demográficamente, todos sabemos o que está pasando con a perda demográfica, entendemos que esa xente ten que ser posible atopar traballo en Ferrol. É o que podo indicar, é dar un mensaxe de esperanza, porque estamos seguros de que va a ser así, e que esas novas, bueno, esas encargas que parece que van vamos a tener na nosa comarca, pois que se queden reflectidos tamén en ese primer empleo de personal cualificado. Entonces, con ese mensaje de esperanza terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Suso, y muchas gracias tamén a ustedes. Ya saben, pueden vernos a través de la página web en www.televisiondeferrol.es, en el canal A la Carta en YouTube, y tamén nos pueden seguir en el Facebook. Le vemos mañana. Hasta luego.